Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ves de hermosa? Yo lo de matemáticas. Bien, ¿y tú? ¿Qué es el lapicero, Sebastián? Buenos días. Buenos días, profe. Hola, profe. Hola, hola. Isa. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Uy, ¿por qué usted está por lo de llorar? Esperemos a estos chicos hoy. ¿A qué horas van a entrar? Está haciendo como frito. Un poquito. Tenemos muchas cositas por hacer. ¿Listo, mis chicos? Entonces, nos vamos a ubicar, nos vamos a disponer para nuestra jornada y nuestra clase. ¿Listo, hijitos? Muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo vamos? Bueno, mis corazones lindos, vamos a cantar la canción de Amiguitos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Están muy bien! ¡Eso! Este es un saludo de amistad. ¡Muy bien! ¡Bien, bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Eso, chicos! ¡Pilos! Muy bien, amores lindos. Entonces, hijos, hoy vamos a trabajar el tema de nuestra Bogotá. Vamos a aprender un poquito. ¿Dónde está nuestra Bogotá? ¡Muy bien! ¡Eso, amores! Entonces, vamos a ver un pequeño video. ¡Muy bien! Vamos a estar atentos, amores lindos. ¡Muy bien, Rosa! ¡Hola! ¿Ven la pantalla, hijitos? ¿Profe, se ve la pantalla? Hijitos, mi mamá y papá vivimos en Bogotá. Pero antes de todo, nosotros fuimos muiscas, indígenas que vivieron en lo que hoy es Cundinamarca y Boyacá. Mis abuelitos, mi mamá y yo vivimos en Bogotá. Pero antes de todo, nosotros vivíamos muiscas, indígenas que vivieron en lo que hoy es Cundinamarca y Boyacá. El saque era el gobernante del norte. Los súbditos del saque eran considerados descendientes del sol Suba. El Chipa era el gobernante del sur. Los súbditos del Chipa eran considerados descendientes de la luna china. En 1538 llegó Gonzalo Jiménez de Quezón, conquistador español. Cuando vieron esta linda sabana con agua y apta para cultivos, construyeron una capilla con 12 bohíos y fundaron a Bogotá. La Plaza de Bolívar es el corazón de Bogotá. Tiene más o menos 400 años. Hace muchos años atrás era un mercado donde los campesinos vendían sus productos. En 1681 tuvo una fuente para que la ciudad tuviera agua. Era conocida como el mono de la pila. Los niños iban a traer agua el del mono. Pero se quejaban por el esfuerzo que debían hacer. Y las mamás les decían, vaya a quejarse al mono de la pila. Y los niños volvían con agua y sin ganas de pelear.
Desde ese momento, la Plaza de Bolívar ha tenido muchos cambios. Al mundo de la pila lo quitaron y dejaron la estatua de Simón Bolívar. Las personas aquí han hecho protestas, huelgas y ceremonias. Todos se toman muchas fotos aquí y le dan de comer a las palomas. Vamos al lugar más alto de Bogotá, cerca de las estrellas, Monserrate, al oriente de Bogotá. En el cerro de Monserrate está el santuario del Señor Caído de Monserrate. Existe una leyenda sobre el equilibrista Harry Warner, quien en 1895 tendió una cuerda floja entre el cerro de Monserrate y el santuario de Guadalupe para caminar sobre ella descalzo y con los ojos vendados. Él dijo que había logrado esta hazaña porque el Señor Caído de Monserrate lo había sostenido con los hilos invisibles. Bogotá tiene muchas calles de caderas. En cada calle podrás encontrar lugares que te encantarán. Cada rincón tiene una historia, no solo en Bogotá, sino en el lugar que vives. Descúbrelo, disfrútalo y cuéntale a otros de todo lo que ves. ¡Bienvenido a Bogotá, abuela Nevera! Entonces hemos visto una historia de Bogotá. Hola Nicolás, hola Saris. Entonces vamos a empezar. ¿Quién me quiere contar de qué habla el video? Tú, Isa, pero prende el micrófono, amor. ¿De qué nos habla el video, Isabela? No quería hablar, Dani. Dime, mi amor, ¿qué viste en el video? ¿Qué había? Misa. Bien. Dale. Diga Bogotá. De Cococa. De Bogotá, muy bien. ¿Y qué pasó en Bogotá, Christopher? Bogotá. ¿Qué había en Bogotá? Sarita, cuéntame qué había en Bogotá, Saris. Pero era estar resolviendo. ¿Qué había en Bogotá? Sarita González, ¿qué viste que había en Bogotá en el video? ¿No lo viste? ¿Qué estás haciendo, Saris? A ver, Nicolás, ¿qué alcanzaste a ver del video? ¿Tampoco alcanzaste a ver el video? No, porque me estaba vestiendo y bañándome y ya con la casa y ya me lo perdí. Entonces, imagínense en que vamos a explicar a través de unas diapositivas que ustedes van a prestar mucha atención, chicos. Necesito que... Dos personas, animales. Sí. Tengo animales. Imagínense en que nuestra Bogotá... Miren cómo era. Es que estoy pensando todo el video con mi cerebro. Ah, bueno, Nicolás. No me quiso salir. Ciudad. Vamos a mirar estas diapositivas. Mire, todos me van a decir qué ven en esta diapositiva. ¿Qué hay acá? ¿Qué será esto? Chita. Son chozas. Chositas. Chositas. Imagínense que antes en nuestra Bogotá habitaban unos personajes que se llaman indígenas y ellos vivían en este tipo de viviendas que se llaman chozas. Pero resulta que tiempos más adelante aparecieron, mire los indígenas que vivían en esas chozas, mire la vivienda al fondo, ¿sí la ven, chicos? Imagínense que llegaron unos señores españoles y lo mandaba un señor famoso que se llama Gonzalo Jiménez de Quesada. Y ellos, chicos, vamos a hacer silencio. Imagínense que los indígenas y los españoles que comandaba el señor conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada pelearon, mire, discutieron. Hubo una guerra entre ellos. Y resulta que nuestro señor famoso, mira, él se llama Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Cómo se llama? Mal. Gonzalo Jiménez de Quesada.
este señor que caminaba con su grupo, iban descubriendo y conquistando diferentes ciudades, entre ellas Bogotá. Cuando llegó aquí a Bogotá, dijo, oh, qué tierras tan hermosas tiene Bogotá. Vamos a apropiarnos de esos terrenos para las siembras. Y entonces, el 6 de agosto de 1538, este señor llegó a nuestra Bogotá y la llamó Santa Fe de Bogotá. Entonces, ¿cómo se llama esta imagen? A ver, Sarita González, ¿qué será esta imagen? ¿De dónde será? ¿O quién me dice? Contéstale la profe. Saris, ¿cómo se llama nuestra ciudad? La ciudad de Bogotá. ¡La ciudad de Bogotá! ¡Bogotá! ¡Muy bien, chica Pina! Es nuestra Bogotá. Mira cómo nuestra Bogotá es actualmente. Y cómo era hace muchos años atrás. Esta es la ciudad de Bogotá. Mira cómo que Bogotá era construida por... Mira las casas que había. Que se llamaban chozas. Repitan, chozas. ¿La de afuera? Sí, mire, mire cómo era antes Bogotá. Como era antes Bogotá, eran chozas. Mire las viviendas. Y ahí estamos reflejando ahora nuestra realidad. ¿Cómo es ahora nuestra Bogotá? ¿Qué hay en Bogotá, Sara? Dime. ¿Qué hay en Bogotá? Casas, edificios. ¡Muy bien! Hay muchas casas. Muy bien, Sarita. ¿Qué más hay en Bogotá, Kelly? ¡Y edificios! ¡Y edificios, amor! Muy bien, chica Pila. A ver, mi Kelly, ¿qué más hay en Bogotá? ¿Muchas qué? Calles, muchos medios de transporte. Y hace muchos años atrás... ¡Montañas! ¡Y montañas! Muy bien, mi Sarita. Súper bien, Saris. Entonces, chicos, hoy vamos a trabajar algo que se llama nuestra chozita. Mire. Mira, mira. Mire cómo eran las chozas. Las realizaban con greda. Y les hacían su puertica. Su techo era hecho en paja. Por eso, de esa manera, he representado las chozas que hacían los indígenas. Cómo vivían los indígenas. Entonces, ¿cómo se llama esto? ¿Una qué? Sara, ¿cómo se llama? ¡Crera! Una choza. Choza, digo. Ay, Sara, estabas distraída. Una choza. ¿Qué van a hacer ustedes hoy en nuestra clase? Busquen su cuaderno de sociales con sus colores y van a dibujar una choza. ¡Ya! Dibujo una choza. ¿De qué color son las chozas? Pueden ser café. ¿Y de qué colores nos mostraba la imagen las chozas? A ver, ustedes, como son chicos superfilos, se van a crear esa imagen de una choza bien linda. La van a hacer y la van a colorear. ¡Ya! Hacia abajo, ¿no? Así. ¿Qué hago primero? El techo. Entonces puede ser el techo, mira. El techo son ramitas de paja y puede ser muchas líneas en forma de triángulo. Así van haciendo con su color, color amarillo o color café. Mira. ¿Sí ves? Formando el triángulo y muchas ramitas de... Vamos a ver cuál es la choza más linda. A ver, chicos, pilos. Eso, mi Saris. Mire, Sarita ya va terminando. ¡Terminé! Con otro color le hacemos las paredes. Dale, pa. Y tiene una puerta. En forma de arco. El sol. Vamos a ver cuál es la choza más hermosa que hay.
de nuestra hermosa Bogotá hace 1538 años. Y vamos a escribir la palabra al lado choza. 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 La palabra choza. La de casa. Yo te enseño a ver. La de casa. Bueno, tú sabes, ¿sabes? La de casa es la H. La O. Muy bien, ese es choza. Eso, Sarita, qué chica tan juiciosa. Muy bien, amor. Bien. Ahora muéstrame lo que hiciste y escribiste en la pantalla, yo te veo. Eso, Saris. Súper bien. Y sí, Sarita también. Sí, mi amor, qué bien, qué lindo. Súper bien, Sarita. A ver, mi Kaylee. Ay, se fue Alan y Christopher. No me había dado cuenta. A ver, mi Kaylee, ¿cómo va? Muéstrame en la pantalla cómo te está quedando tú. ¡Ay, qué hermoso! Divino también, qué bien. Ahora dile a la mamita que te haga una línea recta y tú vas a escribir la palabra choza. A ver, mi Nico, ¿cómo vas, mi Nicolás y Isabela? Aquí, mira. Aquí va a ser esta. Mira. ¿Una rayita? Sí. Profe, ¿su merced necesita algún elemento para ahorita en la clase? ¿Qué necesitas? Ah, sí. Ven, mami. Los que tengan las caritas. Ay, la carita, yo la tenía esta mañana, que la hice. Aquí, escribe. ¿Qué la hice? Escribe. Yo cogí la mía esta mañana y no supe qué la hice. No. No, no. ¿Cómo va, Isabela? ¡Ay, eso tan bonito! Muy bien, Isabela. ¡Qué lindo! Ah, estas chicas están súper pilas. ¡Qué bien! Listo. A ver, mi Nico y Kaylee. ¿Ya escribiste, Kaylee? Ay, eso tan bonito. Mira el dibujo de Kaylee, tan lindo, niños. Mire, qué hermoso. Muy bien, Kaylee. Ahora, mi Nicolás. Nicolás, ¿tú no me escuchas? Sí, la pueden colorear de color amarillo o gris o café, porque eran los tonos o colores que en ese tiempo se usaban, chicos. Nicolás, buenos días. Hola, Nicolás. Se me perdió Nicolás hoy. Está bravo. ¡Ay, eso tan lindo! Muy bien, Nicolás. Súper bien. Es que no me activa el micrófono, por eso no lo escucho. Muy bien, Nicolás. Te quedó súper lindo. Eso, chico guapo. Muy bien, hijitos.
A continuación, la profe Paulita les va a trabajar una actividad en las frutas. Entonces, vamos a dejar nuestro cuaderno a un ladito y vamos a prestarle atención a la profe. ¿Listo, hijitos? Gracias. Muy linda esa tarea. Listo. ¿Listo? Listo. Entonces, si observan, ¿alcanzan a observar mi pantalla? Esta ruleta. ¡Ay, mire! Una ruleta que tiene diferentes colores. ¿Y qué más tiene? ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué tiene a su alrededor? ¿Qué tiene acá? Colores. Profe, ¿tú me haces el favor y tomas unas fotos mientras yo voy haciendo la actividad? Claro que sí. Listo. Entonces, la actividad consiste en que hay 5 niños, ¿listo? Cada niño del que yo le voy a decir, bueno, hay 4. Le voy a decir, ellos me tienen que decir un número. Y dependiendo donde caiga la flecha, todos vamos a hacer lo que nos indica la fruta. Ejemplo, yo digo el número 2. Entonces quiere decir que le doy 2 vueltas a la ruleta, 1 y 2. Y me cae, digamos, me cayó en el limón, ¿cierto? Entonces busco por acá donde dice el limón. Entonces dice, acá me dice el limón, que todos caminemos hacia atrás. ¡Ay! El limón está abajo. Todos vamos a caminar hacia atrás. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a empezar con Sara. Sara, dime un número del 1 al 5. Sara, un número. 1, 2, 3, 4, 5. Un número, mami. Uno nomás. A ver. Dilo, mi amor. Tres. ¡Tres! Eso, 3. Listo, entonces le vamos a dar 3 vuelticas a la ruleta. 1, 2 y 3. Vamos a ver qué le cae a Sara. Listo, dice banano. Entonces, dice el banano Fernando que te deja los Nicolares. Saltando, salten. No los veo saltando. ¿Cómo que? Nico, salta. Dijo el banano. ¿Qué es esto? ¿Qué color es este? Amarillo. ¿Y esto qué fruta es? Un banano. Un banano. Listo. Nico, un número. 1. 1. Vamos a ver qué fruta le va a caer a Nico. ¿Qué fruta es esa, Nico? Manzana. ¿Ay? ¿Sí? No. ¿Sí? Esta. ¡Manzana! Es una naranja. Dice la naranja, dice la naranja que camines muy deprisa. Todos vamos a caminar deprisa. Vamos a hacer que caminamos deprisa. Eso, muy bien, Sara, Isabela. Muy bien, listo. Kaylee, un número. Kaylee. Arpe. ¿Señora? No. Un número, mami. Cualquier número. Vacaciones. Dime un número, Kaylee. Fiesta. Cualquier número. Di un número, Kaylee. Oh, fiesta de rosa. Es que no te escucho, ¿usted? ¿Sí? ¿Me escuchan? No se escucha porque está bajito ahí. Ay, tan linda. Y me digas un número. Di un número, mami. Un número. 1. 1. Vamos a ver qué número, qué fruta le va a caer a Kaylee. ¡Banano! ¿Qué color es este? No te escucho. Ay, profe Paula, también yo cogí de ese. ¿Cuál cogiste, Saris? ¿Un banano? ¡Sí! ¿Y un banano? ¿De qué color es el
panadero? Sí, yo cogí una fruta. ¿De qué color es el banano? Yo cogí una, yo cogí más, yo cogí tres, una mandarina, yo cogí una mandarina y un banano. Muy bien. Listo, el banano dice que bailes con todo el cuerpo. Vamos a movernos con todo el cuerpo, moviéndonos. Bailando, moviendo el cuerpo, chicos, pilos, a ver, moviendo ese cuello y esos, eso, hombros, ¿dónde están los hombros y el cuello? Y que hice la manzana que vayamos a hacer. Parecí loca. Dice la manzana que grites con muchas ganas. ¡Grite duro, fuerte! ¡Eso! Y que hice la mandarina que hagamos. Espérate que le toca a Isa decir un número. ¡Isa, un número! Isabela, prende tu cámara y diga un número. ¿Y qué hace? Isabela, prende el micrófono. Un número, hija, rápido. Isa, un número. ¿El dos? ¿Dos? ¿Sí? Uno y dos. Las uvas. ¿De qué color son las uvas? A ver, las uvas. Moradas. Rojo. ¿De las otras? ¿De qué color son las uvas? Que consigan una compañera y bailen con una compañera. A ver, la bailen mamá. Con el amiguito que tienen al lado. La, 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 la. ¿Cuál es la compañera? A bailar, todos a bailar. La, 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 la. Eso, muy bien, Sara. Esa que chica repila. Super muy bien, bien excelente. Bien, eso, excelente, qué lindo. Muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Hice la mandarina. Siéntate, mi amor. La mandarina, tengo una granadilla. La granadilla. Y que vayamos corriendo con toda la prisa. El que dice que se vaya corriendo. Por lo menos la piña dice que monta en bicicleta. Ahí, ¿cómo hace la bicicleta? Ahí sentadito se mueve los pies. Listo. ¿Cuál nos falta? La fresa. Dice la fresa que te rasques las orejas. Nicolás, que se rasque la oreja. Que se rasque las orejas. Pero muéstrele a la profesora, porque es que usted se viene para que no lo vea. Eso, muy bien, bravo, muchísimas gracias. Ay, qué lindo, chicos, super pilos. Entonces, ¿no alcanzo a hacer la de las emociones, profe? Sí, si quieres. Sí, o la siguiente clase. Venga, si alcanzo, es rapidito. ¿Sí? Sí, dale. Yo también tengo una fruta. Todos tenemos una fruta, ¿cierto? Sí. Listo. Yo tengo una manzana. Los que la tenemos la vamos necesito a comprar. Eso, qué lindo, mire, que miren a Isabela. Eso, ya regálenme un segundito, tomo acá un pantallazo. Ah, pero no se les ve a todos la fruta. Sara, ¿tú tienes frutica? No, Sarita no. ¿Sí? Yo sí tengo, yo sí tengo. Kelly, ¿tú tienes fruta? Yo hice una piña. Ah, que una piña. Ah, ya está diciendo lo de la piña. Muéstramela, Saris. La vez pasada, ¿te acuerdas? La guardamos, pero ya la vamos a buscar. Nico, muéstrame tu fruta. ¿Cómo piña, mamá? Ahí ya está. Eso, espérame que voy a tomar una fotico para que se vea que todos tenemos nuestra frutica. ¿Listo? ¿O qué hacen ahí? ¡Muéstramela a la cámara! Nicolás, ¿tu fruta? Eso. Grítelo. No, no la sé, no sé qué la.
Listo. Entonces, todos vamos a expresar con la carita. Todos vamos a poner carita de tristeza. ¿Cómo es la carita de tristeza? ¿Cómo es la triste, Saris? No. Miren, ¿no? Sarita ya hizo la carita y dijo que no, ya hizo la carita triste. Listo. Pues yo les voy a contar cómo trabajar nuestras emociones, ¿cierto? Entonces dice, cada que nos sentimos tristes, es una caída. ¿Ustedes saben a qué? ¿Por qué sentirse triste nos ayuda? Mi manzana dice que ponga la carita feliz. Eso, ya vamos para bien, la carita querido. Feliz. Pero sentirse triste nos ayuda a reflexionar y a reencontrarnos con nosotros mismos. Todas las emociones es bueno sentirlas de una u otra manera. Y ahora mi carita triste dice, y ahora mi carita feliz dice, que os pongamos triste. Ahora todos vamos a hacer cara de bravos. Todos estamos muy bravos. Bravo, Sarita, ponga cara de brava, Sarita. ¿Dónde está Saris? Sara ya hizo lo bravo. Ya hizo lo bravo. ¿Para qué nos sirve la furia? La furia nos ayuda a la furia. La furia nos aporta la energía para actuar y saber cómo actuar. Y saber de que a pesar que estemos bravos y estemos furiosos, no podemos hacerle daño a los demás. Tenemos que reflexionar, ¿cierto? Por más que estemos muy furiosos, ¿cierto? Hay que cuidar y llamar a la furia nos ayuda a poner límites. Saber que por más que estemos bravos, no podemos sobrepasar por encima de las demás personas. Y no se puede importar mal. Profe, ¿te puedo contar algo? Por lo que nos pusimos bravos y hicimos mentiras, por eso es que fue el ganar el Hijo de Dios en esa cosita que es así. En la cruz, sí. Muy bien, mi profe. Que pareció una X. Y ahora todos cara de miedo, de asombro. La cara de miedo, de asombro. ¿Ustedes saben para qué nos ayuda el miedo? El miedo nos ayuda a detectar peligros y a protegernos, porque cuando sabemos que hay un peligro no nos acercamos allá, ¿cierto? O si vamos. Si le pasa algo, pues que me lo cuente para salvarla. Eso, muy sí. Bien. Menos mal que la mamita de Nicolás tiene un buen corazón. Sí, tenemos que ayudarle, contarle todo a la mamá, todo. Y yo le voy a contar todo lo que pase. Y ella me lo va a cantar todo a mí lo que le pase a ella. ¡Ay, tan lindo! Muy bien. Y ahora, cara de desagrado, cuando algo no nos gusta. ¿Cómo es la cara cuando algo no nos gusta? El desagrado es bueno sentirlo. Todas las emociones es buena sentirlas. El desagrado nos mantiene alejados del peligro, de sustancias que pueden hacernos daño, ¿cierto? Porque sentimos ese desagrado, ¿cierto? Y ahora todos caras de feliz. ¿Cómo es la cara de carita feliz? ¡Feliz! ¿Dónde está Sarita? ¡Qué maravilla! ¡Carita feliz! ¡Que el favor felices! ¡Eso! ¡Muy bien! Eso, ahora todos vamos a contar un momento que nos ha hecho muy feliz. Nico, cuéntanos, ¿qué te hace feliz a ti? Me hace feliz, me hace mi perrita más hermosa que se llama Luna. ¡Ay, qué rico! ¿Sí? Y a Kaylee, ¿qué te hace feliz a ti? Ahora, ¿qué te hace feliz? El carro. ¿Los carros? ¿Cómo? Sí. Ahora, ¿qué te hace feliz? Mira, ¿qué le gusta? A ver, Saris, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué te pone feliz en tu casita? Cuéntenos, Sarita. ¡Nada! ¡Nada! Ah, bueno. Voy a hablar con la mamá. ¿Cómo así que Sarita nada la hace feliz en la casita?
¿Y a Isabela? ¿Isabela, qué te hace feliz a ti? ¿Qué te hace feliz? Sara. Sara, mami. Ven. Dani, sí, la... Señora. ¿Estás triste? ¿Estar en el celular te hace feliz? Sí. ¿Sí? ¿Y ven cómo todos podemos reconocer nuestras emociones? Y que sentirlas es bueno, que estar triste, bravo, feliz, tener furia, todo eso es bueno. Tenemos que saber aprovecharlo y saberlo hacerlo bien. ¿Cierto? Sí, señora. ¿Sí, señora? Ah, bueno, mis chicos y chicas, qué bonito. Profe, muy bien. Hijitos, digámosle gracias a la profe. Una actividad gracias. Muy linda. Gracias a ustedes, vecinos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, profe. Mamitas. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos por parte de Sara. Clase a la 1, a las 12:30. Dios me a las 12:30. A las 12:30, sí, señora. Gracias, mamita. Okay. Bueno, gracias. Listo, todos con cara de feliz, nos despedimos. Chao. Chao.